Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene nuestro amado Arcángel Miguel para ti en estos momentos. Aquí veo que él te pide que te abras, que recibas y que te des cuenta de que tú mereces avances. Viene una situación que te va a alegrar mucho. Esta situación es del pasado, pero también una resolución a un problema familiar. El Arcángel Miguel dice que él sabe que tu corazón roto, pero se va a curar y también tú tienes mucho que dar. Él dice que vas a tomar un acto de fe. La persona que me presentan acerca de este acto de fe es alguien que está quebrantado. Alguien que siente que su vida no va a seguir y alguien que siente que no puede más. El Arcángel dice sí vale la pena avanzar y sí vale la pena confiar en ti. Sí vale la pena el sentir que siempre hay una oportunidad. Y eso es como lo que viene hacia ti, una oportunidad de cambio, de celebración y de unión. Aquí veo que vas a resolver un conflicto donde había una discusión con una persona o situación. Tu corazón se va a liberar porque ha estado prisionero, cerrado o tienes el chakra del corazón cerrado. Cuando esto sucede, hay muchas pérdidas. Y me dice, mira el pecho de esta persona. Él muestra que esta persona va a llenarse de luz, que esta persona va a liberarse y que esta persona va a empezar a transformar su vida. Esto no quiere decir que tu pasado va a ser borrado, ni que está bien lo que te hicieron, ni los desengaños que tuviste, no que está bien que te hayan ultrajado. Pero sí está bien que tú te recuperes, que tú perdones y sueltes y que permitas que el universo resuelva lo demás. Tú tienes oportunidad de ser feliz y lo vas a hacer. El Arcángel dice que vienen cambios muy favorables hacia ti. Puede ser que haya una mudanza y que ha habido una persona que quería robarte tu luz y no va a poder lograrlo. Él dice que vas a recibir un mensaje importante. Esto lo estás esperando hace mucho. Puede ser una aprobación, puede ser de la misma mudanza de dinero o de una reintegración con un grupo de personas o familiares. Él dice, todo ha ido muy lento, pero tu sueño no se ha olvidado y sí se va a hacer realidad. Me dicen, vas a curar. Vas a curar. Es como cuando uno se siente enfermo de tantos atropellos. Aquí veo que vas a poder manejar tus emociones. Hay una persona que te ofreció amor y lo tomó y se alejó. Él dice, puede ser una de las personas que te quebrantó el corazón porque me muestra varias. Y aquí veo que tú estás más independiente, más fuerte. Y tú vas a avanzar. Tienes mucho amor en ti y mucho que dar. Y él dice, tú vas a poder formar la estabilidad que tanto quieres. Tú vas a salir de la tristeza y vas a ser más tú. Tente paciencia a ti mismo y recuerda que yo voy a ayudarte a llenar las copas de tus deseos. Tú vas a poder conseguirlo. Tú vas a poder avanzar. Por favor, aclara tu mente y tu corazón de qué realmente quieres para poder dártelo. El Arcángel quiere que tú te perdones y perdones y que tú puedas ser feliz. Muchas bendiciones. Gracias.